Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos una mañana más a la finquita. En el día de hoy me he bajado a revisar lo del tema del supuesto Ocupa Mini que tenemos debajo del porche de la casa de la finca. Y bueno, en uno de los vídeos anteriores, para los que no lo hayáis visto todavía, resulta que... Bueno, os voy a poner unas fotitos por aquí para que veáis qué fue lo que pasó. Pues resulta que en ese vídeo me encontré con algo muy curioso en el suelo del porche, en la parte exterior. Y es que resulta que algún animalillo, no sabemos cuál, hizo como una especie de hueco, se metió debajo del porche y lo que creemos Jesús y yo es que empezó a sacar las piedras del mantillo, creo que se llama, que tenemos debajo de la casa, que eso lo hicieron los constructores para que la humedad no subiera hacia arriba. Bien, pues como no sabía si seguía dentro o no, decidí tapar el agujero, ¿vale? No taparlo muy fuerte, simplemente echar las piedrecitas que había fuera, echarlas hacia dentro del agujero. Y me esperaría en los próximos días a ver si el animalillo pues ha vuelto a hacer el agujero o tal. Pues en el día de hoy he bajado para eso, para revisarlo. Y bueno, y ayer también lo revisé y antes de ayer también. Pero hoy, como ya es el tercer día que lo he revisado y no ha ocurrido nada, sigue tal como lo dejé. ¿Veis? Tapé el agujero yo con las piedrecitas de fuera, pero no hay indicios de que el animalillo pues haya vuelto a intentar entrar o salir. Así que supongo que el día que a lo mejor yo encontré el agujero y eché las piedrecitas por encima, el animal que fuera, no sabemos si es un ratón o un topo, muchos habéis coincidido de que posiblemente sea un topo. Y la verdad es que yo también lo he pensado, porque normalmente yo de pequeña siempre he visto los topos, o sea, no he visto ningún topo todavía, ojalá algún día lo vea, pero siempre he visto que los topos hacen como montículos, ¿no?, en la tierra, pero nunca se ve, o sea, nunca se les ve salir, y yo supongo que posiblemente, como decís, pueda ser un topo, que simplemente ha sacado las piedras de dentro y ya está, y no sale ni nada. Entonces, pues como he visto que no ha habido ningún cambio ni nada, pues bueno, ya me queda un poco más tranquila porque significa que el animal me habrá olido, porque el día que eché las piedras las toqué con la mano y tal, y al final los animales no son tontos, los animales huelen y si huelen que hay algo extraño o peligroso, pues ya no se acercan al lugar. Entonces yo creo que ha podido pasar eso, que han olido o han notado mi presencia todos estos días aquí en la finca y no han vuelto a intentar entrar o salir. Yo supongo que entrar, porque salir, claro, tendrán que salir a comer, sea lo que sea. Si es un ratón, si es un topo, bueno, no, los topos comen lombrices y comen lo que hay bajo tierra, pero si es un ratón, debería haber salido ya. Así que bueno, en el caso de que se hubiera abierto otra vez el agujero, pues yo tenía pensado hacer una trampa a mano que no hiciera daño al animal, simplemente para capturarlo. Pero como veo que no hay ningún cambio ni nada, pues nada, pues lo vamos a dejar así. Y nada, y ya pues ya veremos más adelante si ocurre algo nuevo. Por cierto, me habéis dicho muchos lo del tema de los clavos estos que hay aquí. Sí, ya sé que es un peligro, pero es que eso necesitamos cortarlo con una radial. Y yo la verdad es que no me atrevo, prefiero que vuelva Jesús y que lo haga él. Porque sí, la verdad es que no sé por qué dejaron los constructores eso ahí. No tengo ni idea de por qué los dejaron ahí. Estos dos clavos, pero la verdad es que, como bien decís, es un poco peligroso. Lo bueno es que por aquí pasamos poco, así que bueno, ya veremos. En cuanto vuelva Jesús lo diré y a ver si podemos cortarlos al ras del suelo para que no ocurra nada malo. Por cierto, ya que estoy aquí, me gustaría contaros una cosa que me pasó ayer cuando salí de la finca hacia casa. Pues resulta que mientras iba subiendo la cuesta, mi coche y otro se cruzaron, ¿no? Uno venía, o sea, bajaba y yo subía. Pues en ese mismo cruce que tuvimos los dos, no sé cómo, el coche que me cruzó no pilló a un pajarillo de milagro. Yo, claro, justamente el pájaro estaba cruzando, él pasó de largo, no lo pilló, no sé cómo, pero luego se pasó a mi lado. Yo, claro, yo lo que hice fue frenar en ese momento porque, primero, no quería pillarlo y, por otro lado, me pareció raro porque era un pájaro que ya estaba muy emplumado, o sea, que y parecía adulto.
y me extrañó muchísimo que no se moviera de la carretera. Entonces dije, uy, qué raro, ¿no? O sea, él iba caminando normal, parecía como que no le pasaba nada. Y fui a cogerlo, y lo que me pareció aún más raro es que se dejó coger fácilmente. O sea, se movía un poco, como que me esquivaba, pero al final sí, lo conseguí coger sin ningún problema. Entonces lo que hice fue dejarle en el arcén del lateral. Pero como veía que no se movía, o sea, quiero decir que no salía volando, a pesar de que era ya un adulto, pues lo que hice fue aparcar un poquito más adelante, que tenía un hueco, me bajé y volví a revisarlo. Pues ¿cómo os quedáis? Que a la segunda vez lo volví a coger sin problema. Y bueno, os voy a enseñar de qué pájaro se trataba. Era este de aquí. Pues resulta que, claro, me pareció tan extraño que dije, esto lo tengo que grabar. Entonces cogí la cámara en mano y me puse a grabar. O sea, me cogí el móvil y me puse a grabar. Y lo que hice, porque claro, yo lo vi adulto y digo, no me lo voy a llevar a casa, porque primero no sé qué especie de pájaro es. Yo pensaba que era más, que era un mirlo, por la forma que tenía y tal. Y pensaba que a lo mejor podía ser un poco joven, porque tenía como un poquito manchado el pico de amarillo. Normalmente los pájaros, cuando tienen un poco como mofletes amarillos, suelen ser todavía jóvenes o pequeñitos. Entonces supuse, bueno, pues a lo mejor es que todavía es joven, se ha salido del nido, está aprendiendo y tal, y todavía no puede volar bien. Entonces se me ocurrió cogerlo, grabar ese momento, que ahora os voy a enseñar lo que pasó, y llevármelo pues a un bancal que había hacia abajo de una finca que estaba sin vallar. Y lo que hice fue pues ponerlo en un árbol, hasta que de repente ocurrió lo que ocurrió, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Si podemos. Vamos a ver. Vamos a dejarte. Venga, a ver, ahí. A ver, no te caigas. Venga. A ver, vamos a ponerte esta mejor que más ancha. Ahí, venga. Agárrate. Nada. Hasta luego. ¿Cómo os habéis quedado? Igual que yo, ¿no? Yo lo dejé arriba del árbol, digo, yo qué sé, estará la madre cerca o yo qué sé. No sé por qué me dio por dejarlo ahí encima del árbol, pero habéis visto perfectamente con vuestros propios ojos que se dejaba coger, que estaba como medio aturdido. No tengo ni idea, no lo sé. La cuestión fue dejarle en la segunda rama y echó a volar como si nada. Yo me quedé, bueno, pues hasta luego. Y además es que creo que se escucha en el vídeo que dije exactamente eso. Dije, bueno, pues hasta luego. Porque salió volando como si nada. Y me quedé así, bueno, pues nada. Así que nada, ¿qué hice? Pues irme a casa. Ya le dejé por ahí. Digo, pues vuela perfectamente este. Yo qué sé, no sé la verdad que le habría pasado. Para dejarse coger de esta manera y quedarse así de quieto hasta que vio el momento de echar a volar. Y bueno, ya en casa pues me entró la curiosidad, ¿no? Como os he dicho antes, yo pensaba que era un mirlo, que era una hembra, porque normalmente los mirlos machos suelen ser de color negro oscuro, con tonos así brillantes, y el pico lo suelen tener muy naranja. Y en este caso, como habéis visto, no tenía nada de esos colores, era completamente marroncito, con un poquito de motitas aquí en el pecho. Y me puse a investigar, digo, o es un mirlo que es hembra, porque las hembras son más tirando a esos colores, o es otra especie de pájaro raro.
Y resulta que no era un mirlo. O sea, pertenece como a la familia de los mirlos, pero no es un mirlo, sino más bien un tordo común. No tenía ni idea de que existían estos pájaros, la verdad, os lo digo de verdad. Así que nada, pues esta ha sido mi experiencia. Y os puedo asegurar que cada día me sorprendo menos, porque estas cosas yo creo que solo me pasan a mí. No sé cómo, pero siempre tengo algo relacionado con los animales. Siempre me pasa algo, me encuentran los animales a mí, encuentro yo a los animales, no sé cómo, pero siempre pasa algún acontecimiento que tenga que ver con algún animal. Bueno, y ya lo habéis visto en vídeos anteriores, que siempre que estoy aquí en la finca me encuentro cosas raras, me encuentro animales raros y sobre todo me pasan cosas raras. O sea, es que es algo increíble. Así que, pues cosas así me pasan a mí. No sé si a alguien de vosotros le pasa lo mismo con los animales. Si es así, dejadme en los comentarios. Y por cierto, por el tipo de especie de ave que es, yo, por lo que he investigado, es eso, un tordo común. Pero a lo mejor alguno de vosotros es más experto en aves y sabe perfectamente qué especie es. Así que, por favor, si lo sabéis exactamente, dejármelo en los comentarios también, que me gustaría saberlo. Así que nada, gentecilla, me voy a despedir ya de vosotros, me voy a subir a casita. Lo del tema del ratoncillo, el topo, ya veremos más adelante a ver qué ocurre. Si sigue habiendo indicios de que está por aquí, pues haré lo de la trampa, que he visto ya una forma de hacer una trampa manual. Y nada, y le capturaremos y le llevaremos un poco más para allá para que no esté aquí en la casa y sobre todo que no haga hueco debajo de la casa, que eso al final es un trajín. Así que bueno, ya veremos, a ver qué ocurre. De momento no ha pasado nada más, así que me quedo tranquila, porque significa que el animal pues ha buscado otra zona o yo qué sé. Así que nada, me voy a subir ya para casa y nada, espero que os haya gustado el vídeo del pajarillo. Y si es así, ya sabéis, no olvidéis darle un me gusta. Espero que paséis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito!